moda y generan un gran impacto visual. Son divertidas, coloridas y además ideales para todo tipo de eventos. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hacen las number o letter cakes. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Estamos con Yanina Adelfi, es socia de Culanes Restaurateur, nos recibe en su espacio de trabajo. Vamos a hacer number cake o letter cake. ¿Cómo estás? Muy bien. Yanina, ¿todo bien? Muy bien. Gracias por invitarnos nuevamente, por el espacio. Por favor, gracias a ustedes por abrirnos las puertas. Además, no saben el aroma que hay acá. Hay gente del otro lado tomando cafecito, comiendo algo rico, algo dulce. Así es, vale, así es. Así que bueno, la verdad que para nosotros es una maravilla y siempre también nos vamos con la panza llena, hay que decirlo. Bueno, contanos un poco, es una moda esto, ¿no? De este tipo de tortas. Así es una moda hoy, es tendencia esta torta, se está haciendo. Casi todas las pasteleras las tenemos en nuestra carta. Claro. Y bueno, hoy nosotros trajimos una propuesta para presentarles, que es la letter cake. Y bueno, esto se puede hacer a través de galletitas, una cookie, o con bizcochuelo, o con brownie, o bien con una típica galletita, que la que hacemos la chocotorta. También con eso podemos armar hoy la number o la letter cake. Claro, hay un montón de variedades y eso va en gusto del cliente. En gusto del cliente, tal cual. Bueno, nosotros trajimos como propuesta para hoy la S, que es la letter K, donde vamos a hacer la S de ser social. ¡Bravo! Bien ahí. Sí, vamos a... Bien personalizada. Vamos a hacerla bien personalizada. Vamos a hacer con una base de galletita, de cookie. Ajá. Vamos a ponerle dos rellenos. Bien. Uno que va a ser de dulce de leche y el otro va a ser crema chantilly. Y por decorado va a haber bombones, alguna frutillita, bueno, eso lo dejamos para como frutilla del postre. Claro, pero es para porciones chicas, ¿no? Sí. Porque son una bomba. Así es, tal cual. En realidad, ¿cuántas porciones salen? En cada letra aproximadamente 10-12 porciones. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que son porciones chicas, porque tienen doble relleno y mucha deco, entonces claro. No es para desperdiciar. Fantástico. En realidad. Bueno, ¿nos ponemos a trabajar? Nos ponemos a trabajar, sí, dale. La tendencia de las number y letter cakes se impuso en los últimos años. La precursora fue la pastelera israelí Adi Klinghoffer, quien cuenta con miles de seguidores en redes sociales. Su creación fue replicada en cada rincón del planeta con bases de galletitas o bizcochuelos cortada con forma de números o letras, rellenas con dulce de leche o alguna crema y mucha prolijidad y color en la terminación. Bueno, vamos a hacer la masa y acá tenemos presentados ya los ingredientes. Así es, vale, vamos a hacer la masa, vamos a incorporar manteca a la batidora, acá hay 300 gramos de manteca, uh-huh. 200 de azúcar. Azúcar impalpable. Impalpable, ¿no? Sí. Sí, azúcar impalpable, 4 yemas y 500 de harina. Fantástico. Con esta receta se pueden armar dos letters o dos numbers, o sea, dos... Las tapas. Dos tapas. Claro, sí, las tapitas. Sí. Así bien. Es. Bueno. Así que bueno, manos a la obra. Manos a la obra, a ver. Empezamos con la manteca, como siempre. Dale, con la manteca, siempre con el cremado. ¿Vos la pusiste un poquito en el microondas? Sí, temperatura ambiente. Claro, tal cual. En realidad, microondas, y si no tenés microondas, la dejás un rato afuera. Claro, los días ya de calorcito. Sí, ya ahora se vienen los días de calor, así que no. Bueno, vamos a darle un poco de batido. Baten a mano, la manteca un poquitito. De última, si no tienen batidora a mano. Y vamos a incorporar el azúcar. Bueno, este es el cremado, la manteca. El famoso cremado. Sí, le pones. Sí, manteca, azúcar. En pastelería es un clásico. Es un clásico, tal cual. Le ponemos la yema. Eran cuatro, ¿no? Cuatro yemas, sí. Ahí estamos. Lo importante siempre de ir manteniendo todo el espacio de trabajo limpio, va, sí. Viste, vas acumulando y corriendo. Sí, ¿no? Tal cual. Nos queda la harina. La harina también en dos o tres veces. Buenísimo, así se va uniendo bien. Muy bien, claro, así se va uniendo bien. Ahí lo tenemos. Buenísimo. Perfecto. Athletic Deportes. Pasión por tu juego.
Bajamos a la mesada entonces, Jenny. Bajamos a la mesada. Uniste un poquito con las manos como para darle más consistencia antes de bajar. Tal cual. Y ahora también lo mismo, integramos un poquito más y la vamos a dividir en fila. Ahora te muestro cómo, para que vaya a la heladera y repose la masa. Claro, vemos que no es que tiene que quedar una masa es una homogénea, es como que queda más separadita, ¿no? Sí, pero que es una linda masa, ahora te voy a mostrar, porque en realidad a lo mejor cuesta un poco integrarla, porque tiene bastante manteca. Claro. Porque es una masita de cookie. Entonces, mira, iba queriendo. Sí, pero sí. Es una linda masa, compacta, que es de fácil trabajo, o sea. Y pero esas manos ya me parece que tienen mucho profesionalismo encima, y mira qué rápido que lo hizo. No, ahí estamos. La tenemos lista para empezar a trabajar. Divina, siempre conviene dejarla reposar un poquito en heladera. Claro, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estirarla, uh-huh. Vamos a mandarla a frío para que repose y ahí vamos a cortar. Muy bien. Así ahí. Que no sé si querés. Dale, dame un pedacito, me pongo a trabajar yo también. Vale, perfecto. Ahí estamos. Esta es tuya, esta es mía y te muestro cómo. Una cada una. Cómo la vamos a conservar. Ya para que cuando la saquemos de la heladera, directamente cortemos. Claro. Así que, bueno. Lo hemos hecho también en otra oportunidad. Sí. En la mini pastelería artesanal. Bueno, ya esto lo hemos hecho, que primero envolvemos en el film, estiramos. Tal cual. Y llevamos a heladera. Entonces, de esta manera es mucho mejor. Vos ya directamente la sacamos con el grosor con la que vamos a cortar, uh-huh. Y adelantamos el pasito ese. Muy bien. Este lo pasamos por acá. Dale. Y ahora un palo cada una. Vos tenés uno de preferencia. Viste, no. Que cada cocinero tiene sus utensilios preferidos. Los dos son buenos, así que bueno. vamos con manos a la masa, estiramos a lo largo. Nos tiene que quedar más o menos a las dos del mismo lado. En realidad, lo que nos tendría que quedar ya es la medida de la S. Ah, o sea que tengo que estirar bastante. Hay que estirar. Así ya tenemos este paso adelantado para cortar cuando sea necesario. Ahí vamos. Bárbaro. Bueno, más o menos. ¿Estamos? Lo terminamos después de redondear. Quédate tranquila, no hay ningún problema. Lo llevamos a la heladera aproximadamente 2 horas, porque es una masa que tiene mucha manteca. Y después empezamos a cortar, que es el paso siguiente que vamos a mostrar. Heladera normal, ¿no? Heladera de casa. Muy heladera bien. De casa, sí. Fantástico. Más o menos 2 horas. Vamos. Vamos. Avanzamos, nosotros ya tenemos una que estuvo 2 horas en heladera. Así es. Y la vamos a bajar a la placa. Vamos, ¿no?, a bajarla a la placa. ¿Qué tiene acá la placa? Es un seal pack para poder, digamos, que se molde bien, que no se pegue a la placa, que no se agrande. Claro. En casa podríamos usar un papel manteca, por ejemplo. Sin enharinar, sin mantecar directamente, papel manteca, masa. Pero lo bueno de esto es que lo podés usar un montón de veces. Sí. Por lo general esto es de por vida, o sea, bien. Dura, digamos. Bien, o sea, el papel manteca es una vez. Sí, se usa, se pone en placa y se tira, digamos, no tiene dos usos, digamos. Claro. Bueno, ¿y acá ya qué hacemos? ¿Ya marcamos la letra? Acá lo que vamos a hacer es marcar la letra. A ver, te lo acerco. Vamos a marcar la S. Nosotras la hacemos con esta técnica, con acetato, pero si ustedes no tienen acetato en su casa, lo que pueden hacer es imprimir el número o la letra en una hoja 4, uh-huh. Y la cortan y de la misma manera la apoyan. Sí. Muy bien, esta porque te puede servir después para otra oportunidad también. La hoja obviamente también va a durar menos tiempo. Así es. Y bueno, y se pone acá sobre la masa y se corta de esta manera. Bien, directamente entonces un cuchillo bien afilado. Nada más. Esa, y ser prolijito, es la, ir por es la técnica, digamos. Y todo el resto de la masa que no ocupa la letra, ¿lo podés usar para algo más? Tal cual. El mismo procedimiento, lo retiramos, lo ponemos entre fil y lo usamos. Para hacer unas galletitas, por ejemplo. Sí, unas galletitas, por ejemplo. ¿Y después ya va al horno? Y después va de nuevo frío. Ah, muy bien. Sí, tiene que tener bastante frío para que en el horno no se agrande. Así que yo diría 2 horas, se siente que es una masa dura, que queda durita, digamos. Así que 2 horitas de frío y después lo llevamos a un horno de 200 grados.
Aproximo. Ahí está. La levantamos. A la... No nos olvidemos. No nos olvidemos. La letra. No nos olvidemos de la S, de acetato. Y ahí estamos. Que en la heladera no pasa nada, pero en el horno. Claro. Podemos armar un problema. Tal cual. Así es. Bueno, esta es la S, ahora la vamos Ay, a llevar al horno. Que queda. Está preciosa. Está buena, está bueno, muy buena. Primero entonces un ratito a la heladera y después sí al horno. Al horno, así es. Vamos al horno. Bueno, acá tenemos la placa con 2 horas después de frío. Ya pasaron 2 horas de frío. La vamos a llevar a un horno, 200 grados, 230, por aproximadamente 15 a 20 minutos. Y preparamos la galletita para empezar a rellenar. Bueno, ya tenemos las heces. Hicimos el procedimiento con las dos porque necesitamos una para base y una para... armar como, sí, como el alfajorcito, digamos. Sí, sí, son dos, pero pueden ser más. Algunos lo hacen con tres. Sí, 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 sí. Nosotros lo que hacemos es armarla de un día para el otro para que la masa, no sé si lo habíamos hablado, pero para que la masa tienda a humedecer un poquitito, ¿no? Entonces es más fácil a la hora de cortar. Sobre todo masa de cookie. Después bizcochuelo, chocolinas y esas cosas no es tanto. Perfecto. Bueno, ya vamos a llevar a la base donde se va a presentar. Tal cual, ¿no? Sí, vamos a armarla en esta base. Vamos a poner dulce de leche como para que se pegue la torta más o menos aproximada. Ah, es una especie de S para... Sí, para que se quede bien firme. Claro. Y vamos a llevar la... La super galleta. La super galleta. Vamos a hacer 2 rellenos, dulce de leche y crema chantilly, que ya la tenemos preparada. En este caso son 300 gramos de crema y 60 gramos de azúcar, el 20% de la preparación. Buenísimo. Azúcar. ¿Y qué pones primero? Vamos a poner el dulce de leche para pegar. Vamos a armar. La verdad que yo siempre voy a envidiar el manejo que hacen ustedes los pasteleros de las mangas. Es práctica, ¿vale? Sí, no, no. Sí, te aseguro que es práctica. Yo voy primero a los costados, a los bordes. Y después le pongo en el centro. Buenísimo. Una cantidad enorme de dulce de leche. A mí particularmente me encanta, pero bueno, sabemos que hay gente a la que no le gusta el dulce de leche. Esto se podría reemplazar por cualquier otra cosa. Sí, opciones miles. Tenemos la mousse de chocolate semiamarga, que puede ser una pastelera saborizada, una mousse de dulce de leche, merengue. Bueno, vamos a usar también chantilly. Claro, eso es como para equilibrar un poco. Sí, 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 sí. O sea, nosotros hacemos acá una opción. Bien. Pero variantes un montón. Un montonazo. Un montonazo, sí, bueno, sí. ¿Cómo ponemos la crema? Ah, y acá vemos que le hiciste como una rayita arriba a la... En realidad no le dimos la misma terminación que tiene los bordes para que quede bien lisa a la hora de pegar la S. Perfecto. O sea, es una cuestión personal también, pero... Pero que ayuda para que quede más prolija visualmente, ¿no? Visualmente, tal bien. Cual. Bueno, ahora vamos con la segunda masa, que la vamos a colocar arriba del dulce de leche y con la segunda de color. ¿Y la crema? Por arriba de esta. Para arriba. Bueno, vamos a poner entonces. Vamos con el segundo relleno. El segundo relleno, que es la crema. Sí, ya acá está armada. La pones en la manga. La ponemos en la manga. Levanto un poquito. Y... ¿Esta tiene que quedar todavía más prolija? Y esta es la, sí, esta es la parte, digamos, más prolija, digamos, de porque es lo que se va a ver. Lo que queda expuesto. Claro, tal cual. Nosotros le vamos a hacer una forma de flor. Ahí está. Pueden ser copitos, puede ser con pico rizado. Y empieza a tomar forma, digamos. Sí, se hace más atractiva. En realidad todos sabemos que rico es porque todos los ingredientes en general nos gustan. Sí. Pero así hace que te llegue primero por los ojos, ¿no? Sí, sí, es una torta muy llamativa, digamos.
Nosotros lo vamos a decorar con colores rojos y grises, que son los de ser social. Buenísimo. Pero los colores pueden variar también. Sí, obvio. A gusto de cada uno. Es tendencia y se utiliza muchísimo. Mirá, muchísimo. Qué la S está terminada. La crema siempre estaría bueno hacerlo un rato antes, para que a la hora de cargar y montar en la manga quede bien firme. Sí, 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 sí. No hacerla en el momento que vamos a hacer la S o la letra o lo que Muy fuese. Bien. ¿Qué vamos a agregar después? Bueno, ahora si quieren pueden ir a frío mientras se preparan las decoraciones y nosotras vamos a armar algunas decos de este. Me encanta. De este, esta letter cake. Bueno, no, la llevamos un ratito entonces a la heladera. A la heladera, tal cual. Hablamos de eventos, tenemos una parte dulce, una parte golosa, tenemos tortas. El protagonismo va a depender un poco de tipo de evento, ¿no? Lógicamente. Hoy por hoy tenemos una tendencia de number cakes o letter cakes que están muy en boga y la verdad que funcionan muy bien. Personalmente entiendo que el éxito de este tipo de torta o pasteles para eventos como quinceañeras o aniversario, donde la torta es protagonista porque hay una situación de protocolo, por así decirlo, en función a la torta, o se soplan velitas o hay un tipo de celebración. Creo que el éxito radica un poco en que se sacaron de escena las antiguas tortas o redondas o rectangulares que veníamos acostumbradas, y un poco este tipo de tortas con letras, con números, nos permite hacerlo un poco más personalizado. Ya una torta que tenga la letra de tu nombre, o que de repente, si tenés un sobrenombre, tenga esas iniciales, o que tenga algo que ver con vos, y que, digamos, los toppings, los gustos, los rellenos, las cosas que elijas, también lo puedas definir vos con el pastelero, me parece que eso radica en el éxito y en el auge que están teniendo. Hoy por hoy, este tipo de tortas en las redes son furor y son las favoritas de las quinceañeras para celebrar el momento de soplar las velitas. Bueno, vamos a empezar a hacer todo lo que tiene que ver con la decoración, cual, ¿no? De sí. Esta letter cake. ¿Qué Así vamos es. A usar? ¿Unas galletitas Oreo? Unas galletitas Oreo. Es una de las opciones que le vamos a poner a esta number cake. Uh-huh. En realidad pensamos en unas Oreos bañadas y en unos chocolatines con Oreo, en realidad. ¿Chocolatines con Oreo? ¿Cómo sería sí, eso? Sí, bueno, les muestro. Vamos a poner... ¿Esto qué es, chocolate? Esto es baño de repostería. Uh-huh. En realidad no es chocolate, es para hacer todo lo que es... Más decorativo. Sí. Muestro algunos nada más, como para que ustedes vean de qué manera lo podemos hacer en sus casas. Si no, pueden comprar golosinas y le ponen directamente las golosinas. Claro. Pero esto es más artesanal, digamos. Seguro. ¿No? Y vamos a partir unas galletitas. Vale, te invito a que cortes unas masitas y los pongamos. Me quedó medio grande el mío. No, bueno, no importa, porque después esto va frío. Lo recortamos, en realidad. Lo recortamos a los bordes, ahora después los mostramos y lo ponemos sobre la number. Fantástico. Esta es una opción. Esta ya iría Esto a la heladera. Lo va a la heladera, porque después lo que hacemos es cuando lo desmoldamos, le cortamos los bordes y queda bien prolijito. Fantástico. Esta es una opción. Y vamos a tener un poco de chocolate para hacer algo distinto, en realidad, de color gris, para poder... Tener la Oreo, porque algunos piensan que la Oreo se compra bañada, de colores, y no, en realidad el color que se consigue es blanco y negro. Después los otros colores se tiñen. Bien. Y esta es una manera. Perfecto. En el molde vamos a colocar un poquito de la preparación. Vamos, sí, perfecto. Vamos a bañar ahí. Muy bien. Y después la volvés a cubrir. Y después la vuelvo a cubrir, tal cual. Le vamos a sacar los excedentes, las bajamos. Esto se tendría que repetir con todas en realidad, ¿no? Con todas claro. las masitas, pero... Para mostrar una Es nosotros. Para mostrar una a nosotros. Ya tenemos otras hechas para sí, poder avanzar. Sí, tal cual, así es. ¿Eso también va a heladera? Esto va a heladera para después desmoldar. Sí. Si trae, si a lo mejor hay mucho chocolate, bajamos un poquito la preparación. Y volvemos a cubrir, así queda bien sí. logrado el color que le queremos dar, ¿no? Sí, despatulamos para sacar estos excedentes. Igual ya como te dije anteriormente, con la tijera después recortamos si algo quedó... Perfecto. Quedó, así es.
La mandamos a frío y desmoldamos ahora para empezar a decorar. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer el top de esta torta divina, de esta letter cake. Y tenemos acá, bueno, un montón de cosas. Vamos a desmoldar. La vamos a desmoldar antes para que vean. Ahí está. Ah, y ahí quedan los chocolatines. Y lo mismo que con la Oreo. Ahí está. Y te dejaste la tijera porque vos dijiste que podíamos recortar lo que sobra. Tal cual. Recortamos los Recortar bordes. Literalmente, usamos la tijera, no es que agarras un cuchillito. No. Usamos la tijera para que quede bien prolijo. Son dos formas distintas de tener la Oreo. Qué bueno. Que a todo el mundo le gusta. Vamos a darle un toquecín distinto a estos chocolatines. Acá, aunque no se vea, hay alcohol. Y le vamos a poner colorante. Ahí, y lo vamos a pintar. Ahí estamos. Ay, mira qué lindo que queda. Queda lindo. Y eso se puede comer sin problemas, ¿no? Sí, ningún problema porque es todo comestible, digamos. Esto se compra en las cajas de repostería. Algunos le suelen hacer unas pintitas de chocolate. Claro, a ver, ¿puedo agarrar este? Sí. ¿Ves acá? ¿Ves? Algunos le hacemos así también. Ah, muy bien. Para hacer puntitos de chocolate con el pincel. Perfecto. Y quedan también llamativos. Bueno, nosotros acá preparamos unos chocolatines artesanales. Que acá quedó la Oreo también bañada en gris. Ponemos también acá, tal cual. Bueno, tenemos unos chocolatines artesanales, bomboncitos, habanitos, frutillas que son hoy tendencias, bañadas. Sí. Y también decoradas, porque no es solo bañadas, sí, tiene algo más. Algunas pastillitas con formitas, golosinas y merenguitos ya secos. Muy bien. Así que esta es la Oreo que preparamos juntos. Así que bueno, vamos. Bueno, te dejamos crear. Bueno, gracias. Dale. Yani, quedó divina. Vemos que equilibraste incluso muy bien. ¿Cómo organizás cuando decorás? En realidad empiezo siempre con cosas que me gustan a mí, o sea, es de gusto personal, pero quiero que haya siempre un poco de todo, de lo que se armó en la decoración. Así que bueno, empiezo a poner color y después voy poniendo a poquito. A veces hay que tener cuidado con cargarla demasiado para que no se pierda la frutilla, los chocolatines. Gracias, Yani. No, nos encantó esta letter cake y además, bueno, la S de ser social. Es un mimo extra ese. Tal cual. Gracias, Vale, gracias al equipo por haber venido de nuevo y acompañarnos. Gracias por recibirnos y mostrarnos también los secretos de tu cocina. No, Vale, gracias. Muchísimas gracias. Estamos ahora con Ornella Adelfi, socia de Culán. Bueno, veíamos recién, Ornella, ¿verdad?, el trabajo impecable de Yani. Acá tenemos el resultado. Y me imagino que mucha gente debe llegar al local pidiendo esto, ¿no? Sí, son tendencia. Tanto en fiestas infantiles, comuniones, bautismos, bodas. Es lo que se viene últimamente y a lo que la gente está apostando. Claro, nos decía Yani que de acá pueden salir más o menos entre 10 y 15 porciones. Lo cual está bien porque en general las mesas dulces van acompañadas de algo más, no es solo la torta, ¿no? No, totalmente. Es simbólica y representativa. Obviamente que cada letra o número se rinden aproximadamente esas porciones y es el complemento de lo que acompaña a la mesa dulce. Desde bautismos, cumpleaños, reuniones de amigos, alguna fecha especial como puede ser el Día de los Novios, Día de la Madre, esto sale. Siempre. Iniciales, figuras, corazones, números, a pedido del cliente y de acuerdo a la ocasión y el evento se puede adaptar en forma personalizada lo que quiera. Bueno, ¿y hace ya cuánto tiempo que...? Y 2 años y medio que abrimos. Bien, sí. Bien, ¿contentas? Muy contentas. Contentas de los clientes que nos vuelven a elegir y del equipo que formamos. Bueno, gracias por recibirnos una vez más y a seguir para adelante que vemos que están haciendo todo más que bien. Bueno, gracias, Vale, a ustedes y a todo el equipo por convocarnos una vez más y dejarnos mostrar lo que hacemos. Por favor, un placer. Gracias. Gracias. Chau, chau. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.